Entregados los premios del concurso de dibujo Pintando en Igualdad. La concejala de Igualdad, María Ángeles Zamora, ha entregado los premios a los ganadores del concurso de dibujo Pintando en Igualdad organizado por su delegación. Tanto la concejala como el jurado ha seleccionado entre las decenas de dibujos presentados, María Ángeles ha destacado el nivel de los artistas y de cómo han sabido tratar con maestría los temas propuestos por la delegación de Igualdad. Este año, una vez más, hicimos el concurso de dibujo y nos quisimos centrar en dos temas que todos habéis captado súper bien: mujer y deporte. Había un montón de mujeres futbolistas. Nos queda claro que este año las mujeres españolas han ganado el Mundial de Fútbol y que las comparáis con Cristiano Ronaldo y con Messi. Para mí, eso fue un orgullo porque saber que equiparáis a las mujeres futbolistas a las mejores del mundo, como son Cristian y Messi, sin entrar en equipos de fútbol, que seguro que uno sería de Madrid y otro de Barcelona, yo hoy no entro. Y también mujer y ciencia. Muchos sí. colegios, me consta, que han trabajado perfectamente el tema de la mujer y la ciencia, porque había muchas Marie Curie, había muchísimas, todas conocíais su papel tan importante en la ciencia del pasado siglo, y bueno, pues estamos muy orgullosos. Sé que es un típico tópico decir que eh, fue muy difícil decidir, pero aquí están eh, Carmen Melén, Pepa y María Rosa, compañeras de corporación, que estuvieron en el jurado conmigo, también estuvo Ana Belén Corredera, otra compañera, y bueno, fue muy difícil. Hubo mucho nivel, sobre todo artístico, hasta tal punto que estamos trabajando la posibilidad de en la próxima ocasión, en vez de hacer un concurso de dibujo como tal, hacer un concurso de cartel, porque es que los dibujos eran tan bonitos algunos que queremos que el cartel de nuestra próxima campaña lo diseñen nuestros niños y nuestras niñas. En este concurso de dibujo infantil han participado los alumnos de primaria de todos los colegios de Palma del Río, así como los alumnos de Futuro Singular. Los ganadores han sido Aitana Ruiz Núñez de primero B del Colegio San Sebastián, David de primero del Colegio Carmona Sosa, Iris Cantón Espejo del Colegio Ferrobús. Daniela Álvarez Barraza de Colegio Salesianos, Francisco Ruiz Canovaca de Colegio San Sebastián, Candela Costa Quesada del Colegio Ferrobús, Ángela María Sánchez Leres del Colegio Salesianos, Celia Vázquez Ruiz del Colegio El Parque, Carlota Cabrera López del Colegio Salesianos, Ana Lucía Arias Sánchez de Colegio El Parque, Gabriela Cabrero Fuentes y Natalia Cazorla Romero del Colegio San Sebastián, Juan Carlos Ans León de Futuro Singular y Rocío Díaz Marín también de Futuro Singular. Enhorabuena a todos y cada uno de ellos.